de esta transmisión. Cuando hablamos del tema de la FARC, vamos a empezar por los temas. Todo el mundo sabe el gran esfuerzo que nosotros hemos hecho desde la pasada gestión 2016 hasta el día de hoy. Nosotros, en la pasada gestión de nosotros, asfaltamos 35 kilómetros de carretera totalmente asfaltada. Aparte de esto, también dejamos listo para asfalto que tiene su relleno y tiene todas sus condiciones alrededor de 27 kilómetros, de los cuales la comunidad de Jayaco específicamente, estamos hablando de entre 14 y 17 kilómetros que van a ser asfaltados en la comunidad de Jayaco específicamente. Los otros alrededor de 13 o 10 kilómetros que vamos a asfaltar serían en la comunidad de Caño Piedra y de La Ceiba, con el tema del asfalto. Tengan por seguro que nosotros, si Dios lo permite, estaríamos hablando mayo, junio, que se estará asfaltando. Eso es la información que nos han suministrado. Nosotros en los próximos días, el presidente de la República va a recibir una comisión de los alcaldes en compañía de la gobernadora provincial, que ha hecho un esfuerzo para conseguir esta cita con el presidente. Nos va a recibir y este va a ser el primer tema colectivo de la provincia de Monseñor Noel, asfalto. Nosotros tenemos la ventaja en este distrito municipal de Jayaco que todas sus calles están rellenas, que se están completas. Mientras los demás tienen que empezar a trabajar, a buscar material de cero, aquí es empezar a colocar asfalto. Por eso decimos que aquí será una de las principales comunidades donde se va a iniciar el proyecto del Programa Nacional de Asfaltado. Se iniciará en Jayaco, en esta provincia de Monseñor Noel. Con el tema del acueducto, miren, nosotros desde la llegada del gobierno, puedo decirles a ustedes que ha sido una inquietud que le hemos alternado al presidente. El presidente autorizó y nos comunicó a nosotros el año pasado, cuando nos visitó en noviembre del año 2021, 24 de noviembre del año 2021, que el presidente estuvo aquí en la provincia. Ahí nos informó que se había autorizado que se construyera el acueducto de Jayaco. En este proceso yo mismo pensé, bueno, eso se va a empezar de una vez. Pero aquí todo el mundo sabe que en nuestro gobierno el presidente ha tomado todas las decisiones acorde a lo que establece la ley. Se ha empezado un proceso primero de levantamiento, que justamente se culminó. Ya el diseño del acueducto de Jayaco está hecho. Está en el proceso de ser sometido a licitación. Según nos comunicó el amigo Wellington Arnaud, el pasado noviembre que estuvo aquí en esta provincia, nos comunicó que este proceso se iba a llevar a cabo entre marzo y junio. Se va a llevar a cabo el proceso de licitación. Nosotros vamos a tener este acueducto totalmente nuevo y con un gran caudal de agua, que son los campos de Gino. Sabemos que es difícil la situación que está viviendo. Como hacía el comentario José Julián, que nos antecedió, las condiciones que existen en el acueducto que abastece este distrito municipal de Jayaco, que es el acueducto de Blanco, tengo una imagen aquí que te la voy a presentar, que justamente para que aquí vamos a hacer lo socio posible, que esto está transmitiendo en vivo, cuál es la condición que tenemos de ese acueducto para que la gente entienda. No es un, ¿de qué acueducto estamos hablando? Del acueducto que abastece al distrito municipal de Jayaco, sí, es en Blanco. En Blanco, ok. Sí, que, José Julián. Acueducto, y perdóname, alcalde, que actualmente en los primeros pasos de captación, donde comienza el proceso de potabilización del agua, son el dique de la obra de toma y el registro de captación e inducción. Ahora bien, ¿cuánto debería estar entrando? Debería estar entrando al registro 16 pulgadas de agua. Sin embargo, por el tiempo de estiaje, que es lo que mucha gente le llama sequía, solamente está entrando menos de 8 pulgadas de agua. El río Blanco está seco, prácticamente seco. Nos hemos salvado por un arroyo que se llama Los Higuitos. Se llama ese arroyo, que es el que ha mantenido el poco afluente, el poco caudal que está entrando. Nos hemos salvado por ello, gracias también a un equipo compuesto por hombres que no tienen día libre, que no les importa el estado de tiempo para estar ahí dedicados, y que todos los ciudadanos, tanto de la sección Guima como de esta sección y de esta parte de Jayaco La Ceiba, que reciben el servicio de agua de este acueducto,
pues reciban el servicio en sus casas. Es correcto. Nosotros para esto le hemos solicitado al presidente en el pasado y ha sido diseñado un acueducto donde la obra de toma se va a hacer en los Altos de Jima y este acueducto va a ser por gravedad. Aquí no vamos a tener el problema de bombeo, ya que el agua va a ser bombeada. Pero sí debo decirle. Pero interesante porque yo vi mucha sequía por ahí. Sí, el acueducto. Acabamos de mostrar el terreno ahora. Sí. A los amigos también a través de las redes sociales, cuál es la situación que existe ahí. Pero yo quiero decirle que nosotros en el Distrito Municipal de Hayaco somos aproximadamente 8.500 viviendas que tenemos. Pero además de eso, tenemos aproximado entre 26.000 a 28.000 habitantes registrados en este Distrito Municipal de Hayaco. Cuando ese acueducto se construyó en el pasado, era aproximadamente para 300, 400 viviendas. 300 proyectadas, un crecimiento a 20 años, solamente lo proyectaron a la época para 2.000 viviendas. Eso es correcto. Entonces, podemos ver cómo este territorio en los últimos 6, 7 años ha venido desarrollándose, porque ustedes pueden ver grandes obras de infraestructura en la parte de comunicación, o sea, las calles, cómo se encuentran, y este es un aporte que estamos haciendo. Para nosotros es importante que este acueducto se construya, porque esto va a significar más salud para la gente. Claro, sobre porque, todo. Ante todo, se hace un gran esfuerzo para que tengamos agua de calidad y cantidad. Así es. Cuando esta obra se haga, esto va a ser una gran solución a la principal problemática que crean. Porque debo decirle, cuando nosotros miramos hacia atrás, o miramos cualquier situación, si nosotros corregimos el 20% de la problemática que tenemos, podrían ser fácilmente la solución del otro 80%, porque ese 20% genera el 80% de la problemática. Me explico: cuando tú tienes, no te vas a hacer agua de calidad, tú tienes muchas enfermedades. Cuando tú tienes agua de calidad, ya las enfermedades van a comenzar a mermar, sí, comienzan a reducirse. Entonces ahí comienzan a reducirse muchas de las problemáticas que nosotros tenemos. Por eso es importante, y yo quiero decirle a la población de este Distrito Municipal de Hayaco, ¿qué creen nosotros? ¿Cómo han creído? Que nosotros vamos a seguir dando las soluciones y el presidente Luis Abinader va a cumplir, porque lo está haciendo con este territorio. Y justamente en la próxima semana nosotros vamos a tener ya fecha para muchas cosas, porque el presidente nos va a recibir y ahí nos va a decir fecha de cosas que se van a empezar a realizar en este importante Distrito Municipal de Hayaco. Con relación al agua, yo creo que ya más o menos la gente está edificada y sabe cuál es la problemática. El problema no es que Coramón se rompió una tubería o no la tiene. No. El problema es un asunto de Dios. Es más grave. Tenemos un asunto medioambiental, que es la escasez de agua generada. Y para eso nosotros estamos solicitando al presidente también que se lleve a cabo un gran programa de reforestación en esta montaña que abastecen de agua el río Jima, que es toda esta cordillera central, donde empiezan en Constanza y va bajando todo este trayecto por donde viene Jima y que se ha abastecido, porque nada más no es tan solo el abastecimiento de agua, también la producción de energía en la presa de Rincón se ha visto también afectada, porque la baja producción de agua de Jima ha bajado el caudal y los niveles de agua en la presa, y eso va afectando porque todo es relativo. Sí, claro. Si se fijan, una cosa trae la otra. Cuando hablamos del tema de que afectan, que la Junta de Vecinos lo antecedió, hablaban de la carretera, hablé el tema del asfaltado. Aquí nunca, nunca en este Distrito Municipal de Hayaco se había llevado a cabo un programa de asfaltado más que el que la gestión que nosotros encabezamos se haya hecho. Nadie lo había hecho. Ni nadie se había arriesgado a hacerlo. Nosotros asumimos esta responsabilidad como parte del desarrollo y el progreso de este Distrito Municipal de Hayaco, y hoy puedo decirle a boca llena que no hay un distrito municipal más en esta provincia de Monsinoa que haya presentado más desarrollo y progreso que en los últimos 7 años que el de Hayaco. Bueno, el que más ha faltado tiene ahora mismo. El que más ha faltado. Eso es correcto. Y en los próximos meses veremos cómo se faltarán los 27 kilómetros que nosotros tenemos programados y agendados, porque esto es un compromiso que nosotros vamos a cumplir. Este es el principal indicador de desarrollo de un pueblo, cuando sus calles y sus vías de acceso están en condiciones y que la gente pueda acceder. Pero también estamos trabajando para que el acueducto, que por toda una vida no se había podido conseguir, ya lo tenemos, y ustedes pueden darlo por un hecho de que esta es una solución que este gobierno va a llevar a cabo. Y puedo decir a boca llena que ningún gobierno de la historia de este país ha invertido y va a invertir más recursos que lo que ha invertido el gobierno de Luis Abinader en este territorio. Además, señor alcalde, además,
decirle a la gente de nuestra apertura para que consigan la información de fuente, de primera fuente. Desde Coramón estamos totalmente abiertos. Yo le decía a algunos comunitarios, yo soy de ahí de Gima, yo soy la persona, una de las personas más fáciles de encontrar. Podemos programar.